A continuación vamos a comenzar con el microfoneo de la batería. En primer paso, utilizamos, para el bombo, utilizamos un micrófono Shure Beta 52, el cual lo dirijo hacia donde está la bola del pedal, y como complemento utilizo el Yamaha Subkick. Este me sirve para captar las frecuencias graves del bombo. Bueno, a continuación pasamos a la tarola. A mí me gusta utilizar dos micrófonos Shure SM57. Uno lo pongo en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. El micrófono de abajo lo pongo direccionándolo hacia el entorchado, y el micrófono de arriba lo coloco aproximadamente a 2 pulgadas del separador del parche. Los consejos que yo te daría para grabar la tarola es: 1. Si quieres sacar más armónico de la tarola, direccionalo hacia por donde está el aro y el parche. Si quieres un sonido más seco, más el golpe de la tarola, lo colocas hacia el centro de la tarola. Y también te aconsejo invertir la fase del micrófono de abajo. Esto nos va a dar una tarola con mucho más cuerpo. Bien, para los contratiempos utilizo un micrófono Shure SM81. Yo utilizo tres formas de microfonear. Aquí depende ya el gusto de cada quien y el tipo de música que vayas a grabar. La primera es colocarlo a unos 10 centímetros, a unos 45 grados el micrófono, del filo de los contratiempos. Otra es colocarlo a unos 15 centímetros del canto del platillo, y esto nos va a dar un sonido más por las baquetas. Y hay otro para captar un poquito más el aire cuando se abre y se cierra, que es colocarlo de esta forma, a unos 10-12 centímetros. Bien, aquí ya depende del gusto de cada quien y el tipo de música que se vaya a grabar. Bueno, ahora continuamos con los toms. En los toms utilizo micrófonos MD421 de Sennheiser. Los coloco también, como en la tarola, aproximadamente a unas 2 pulgadas de separado del parche del tom. Ya si tú quieres que te genere un poquito de más graves, lo puedes ir acercando, lo puedes ir alejando. Eso se llama efecto de proximidad. También recomiendo no poner nada de ahogadores, que cinta, ni nada de eso, para poder captar el sonido natural del vaso. Muy bien, continuamos con los overheads. Bien, para los overheads utilizo un micrófono Rode NT4. Este micrófono es estéreo, tiene dos cápsulas que están colocadas en la posición XY. El elemento de los overheads es muy importante, porque nos capta el sonido de la batería, el sonido natural de la batería, tal como lo escucharía el baterista. Y te recomiendo mucho que tú vayas buscando la posición en tu cuarto, porque puede variar en diferentes cuartos. Donde tú sientas que sea el sonido más óptimo para ti, ahí es donde los colocas. También acuérdate que una batería bien afinada nos va a ayudar para tener un mejor sonido. Bien. A continuación vamos a microfonear la guitarra. La forma más sencilla de hacerlo es con un micrófono SM57, el cual lo coloco alrededor de unos 8-10 centímetros de separado de las cuerdas, apuntando hacia el 12º traste. Otra forma es colocarlo igual a unos 8-10 centímetros hacia el puente de la guitarra. Bueno, ahora vamos a ver la técnica XY. Bien, la siguiente técnica es para grabar en estéreo. Es más conocida como XY. Aquí estoy utilizando micrófonos pares, o sea, del mismo modelo. Son dos SM57. Estos los coloco en un grado de 45 grados, apuntando hacia el centro de la guitarra para que me capte la guitarra, todo el rango de la guitarra. Bueno, otra técnica muy recomendada es utilizar un micrófono de diafragma grande. Este yo lo coloco alrededor de unos 20 centímetros de separado, también apuntando hacia el 12º traste. Y esto nos va a captar bastantes armónicos y nos da un sonido muy cálido de la guitarra.
Bien, otra forma muy recomendable para grabar guitarras o coros o cosas que vayas a grabar en estéreos es con dos micrófonos de diafragma grande colocados de esta forma. Esto se le conoce también como XY, pero de diafragma grande. Y nos va a captar más el rango de lo que son 180 grados, por ejemplo, de la guitarra o de un coro.